¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara. 10 de la noche, un minuto. En todo el país estamos en vivo y en directo desde los estudios de Supercanal con muchísima información para compartir con ustedes, principalmente con lo que tiene que ver con el análisis político y social de San Martín de los Andes. Guillermo Larán, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Mucho material, mucho trabajo, así que vayamos a los hechos. Más allá de la lluvia, está lloviendo intensamente a esta hora en la ciudad. Estuvo bastante fresco, hay pronóstico de continuidad de nevadas, lo decía Daniel Beloli, a quien le mandamos un saludo grande, a nuestro colega de TVO Noticias. Vamos a estar compartiendo muchísima información. Vamos a estar hablando de distintas cuestiones que tienen que ver con lo que ocurre en la ciudad. Nuevos chispazos, por decirlo de alguna manera. ¿Le gusta el término chispazo? Sí, porque medio viejo, pero bueno. Bueno, pero me lo dijo usted en la previa del programa. Algunos chispazos entre el Consejo Deliberante... Cortocircuito, sería. Ahí está, cortocircuito. Es re moderno cortocircuito. Entre el Consejo Deliberante y el municipio, tres vetos del Intendente Fernández, el retruque del cuerpo legislativo, de los concejales de la oposición, que hoy son 9. Hoy hablaba con Julio Beide en una entrevista que le hacíamos para La Otra Cara Digital y nos decía... el Ejecutivo o el oficialismo tiene 2 concejales hoy, solamente. Le quedan 2 concejales de los 4 que había logrado incorporar en la elección del 2011 dentro del acuerdo político. Uno está por convicción, Rodolfo Manson, el Toto Manson, me dijo Julio Bey. Y el otro está por conveniencia, y la nombró la concejal del UNE, Ana Ambrosi, de quien también vamos a estar hablando en un ratito nada más. Hoy es el Día de la Seguridad Vial. ¿Usted maneja bien, maneja mal? ¿Se considera que es una persona que cumple con las normas de tránsito? Sí, sí, habitualmente sí. Porque es un día interesante para hacer un mea culpa. Y nosotros lo vamos a hacer con alguien que entiende muchísimo de esto porque trabajó durante muchísimos años en la policía de tránsito aquí en nuestra localidad, porque estuvo a cargo en muchas oportunidades, por ejemplo, de operativos nocturnos o de operativos de tránsito en distintos puntos de la ciudad y que nos puede ayudar a pensar un poco sobre esta cuestión en la que... siempre caemos cuando nos ponemos a hablar de seguridad vial, pero que después, durante el transcurso del año, digo esto, siempre caemos cuando ponemos a hablar, por ejemplo, en el Día Nacional de la Seguridad Vial, como es hoy, y después durante el transcurso del año capaz que no le damos tanta bolilla, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con el comportamiento y con el alto porcentaje que existen los accidentes de tránsito y que son generados por la falla humana. Esto quiere decir que la mayoría de los accidentes de tránsito son incidentes de tránsito y no accidentes porque se pueden prevenir. Bueno, de esto vamos a hablar en un ratito con Jorge Luis Villablanca, que es un ex policía de la provincia que trabajó durante muchísimos años en la policía de tránsito y nos va a ayudar a reflexionar un poco sobre los comportamientos. Hay de todo, para el cierre del programa hay de todo, hay decretos, lo veo ahí con algunos decretos a Olarán. Sí, sí, ¿qué tiene para contar? Para explicarle a usted, vecino, decretos firmados por el intendente donde explicamos cómo se gasta el dinero, ¿no? Ese tema tan remanido de que el intendente veta lo que son las ordenanzas de los concejales mientras él tiene la potestad de los diversos decretos. Le vamos a explicar cuánto se paga por un taller de danza folclórica, por asistencia técnica, 2 profesores de circo, en fin. Y luego usted evaluará si se está gastando bien el dinero o no. Hay otras informaciones, hay ahí en el Parque Nacional están haciendo algunos sumarios. Hubo novedades con Obey, con declaraciones con respecto a la agresión que sufrió en el Consejo Deliberante por parte... Novedades judiciales y sumarios administrativos. También le vamos a contar cuánto se gastó en el primer Congreso de Cine para Adolescentes. No decimos ni si está bien ni si está mal, lo que queremos es que usted sepa que vea cómo se está gastando. Toda esta información luego la vamos a pasar al diario digital, porque si estuviera funcionando lo que se había aprobado, que era... El boletín informático electrónico, usted toda esta información la accedería día a día desde su computadora. Hoy no lo puede hacer, entonces nosotros le vamos contando un poco
de todo lo que se trata, ¿verdad? Bien, caso Ancatel y Carrasco también son dos temas que vamos a estar analizando, pero nos metemos de lleno en lo que me parece ha sido la noticia política de la semana. La declaración de Amado Vudú. Y ustedes se preguntarán, pero ¿para qué van a hablar de Vudú en el programa que analiza la política de San Martín de los Andes? Porque estuvimos haciendo, y conversábamos con el equipo de producción del programa, estuvimos haciendo un análisis sobre el comportamiento de los políticos hoy en la Argentina. Sobre la manera de responder o de reaccionar ante situaciones que muchas veces son generadas a través de los medios de comunicación, pero que en realidad generan ellos antes, cuando cometen las acciones. Pueden ser delitos o pueden ser acciones comunes. Uno está aquí para difundirlas también. Y empezamos a hacer un retroceso y armamos lo que podría llegar a denominarse, Guillermo, el manual del político K. Que por el resumen que ustedes van a ver a continuación y que después vamos a analizar, en San Martín de los Andes se está cumpliendo a rajatabla. ¿Lo vieron a Amado Vudú en 678, en el programa de la televisión pública, respondiendo antes de ir a la declaración, ¿no? Ayer estuvo casi o más de 9 horas declarando ante el juez Lijo, pero antes había estado en la televisión, en el lugar en donde había dicho que se había generado esta causa. En realidad, a esto voy. La causa se genera cuando se hacen las acciones, después la justicia determinará con Chicone. Seguro. Ahí se genera la causa, los medios lo difunden. Pero la causa se genera antes. Acá pasa lo mismo. Bueno, acá pasa lo mismo, ustedes lo van a ver en este resumen del manual del político K. Yo me entero de la nota a través de un medio digital local y eso es la primera cosa que voy a repudiar. Y esto es una denuncia del tándem de la otra cara. ¿Del tándem? Cuando hablo del tándem, claramente sí. Que hay una, digamos, están estos denunciadores seriales que se le van cayendo todas las denuncias, pero bueno, logran esta situación. Es cierto, algunos dicen que comunicamos mal y poco. Nosotros trabajamos en silencio. Tengo muchos más datos para aportar y para ampliar en cómo comenzó esto y los personajes vinculados a toda esta operación. ¿Cómo puede poner eso el Diario de la Nación? Cuando yo planteo lo de la televisión, hemos visto que los grandes jurisconsultos del grupo Clarín que salen por televisión, pero lo puedan distorsionar a través de los medios. El manual de política casi estaba al cierre, la fotografía del intendente Juan Carlos Fernández junto al vicepresidente Amado Vudú y a Nancy Parrilli en oportunidad de la visita del vicepresidente a San Carlos de Bariloche, que era a modo de decir, es como, vendría a ser la contratapa del manual, ¿no? Que tiene que ver con esto, justamente, Guillermo, sí. De que la culpa no se discute sobre el hecho en cuestión. Hemos tenido varios ejemplos. Acá hay un resumen de lo que ha ocurrido durante el transcurso de estos últimos 2 años, pero tenemos muchísimos ejemplos para mostrar que no se discuten las ideas, sino que se empieza o se intenta permanentemente desvirtuar y desviar el eje de atención de lo que realmente se está discutiendo. Y decía recién el secretario de Gobierno, las denuncias se le van cayendo. En realidad, este es el problema que estamos discutiendo desde hace bastante tiempo. Nosotros en nuestra función periodística lo que hacemos es informar. Y en caso de que nos cite Fiscalía, vamos a Fiscalía, presentamos las pruebas, los programas, firmamos las declaraciones y nos hacemos responsables. Nosotros estamos trabajando en la actividad privada, nosotros no nos paga la publicidad ni el municipio, ni absolutamente nadie que contamine nuestra credibilidad. La credibilidad que usted nos da todos los días en la calle, eso es lo único que nosotros nos parece justamente el fundamento por el cual nosotros trabajamos.
Nosotros hicimos una nota periodística, por ejemplo, con Ana Ambrosi. ¿Qué dijo Ana Ambrosi? Bueno, Olarán y Mozzoni están mintiendo. Les voy a hacer una querella y si tienen algún problema que vayan a la justicia. Bueno, ¿qué hicimos? Como dos personas de bien, fuimos a la justicia y ahora Ambrosi es la que tiene que explicar a la justicia los elementos que nosotros llevamos. Con el tema de la cooperativa Sarmiento pasó exactamente lo mismo. Un informe periodístico que luego lo tomó Fiscalía y que fue tomando una causa judicial que el día viernes, creo, fueron citados para notificarlo a los cuatro directivos de la cooperativa de que se los acusaba de una administración fraudulenta al interior de la cooperativa. Yo por eso reflexionaba sobre lo que decía recién el secretario de Gobierno, Guillermo Carnaghi, las denuncias se van cayendo a veces, los trámites burocráticos administrativos de las distintas instituciones, puede ser la justicia, pueden ser las instituciones, demoran mucho más de lo que uno puede demorar en contar algo que está ocurriendo en un medio de comunicación. Pero el viernes pasado hubo una audiencia en la Oficina de Ejecución Penal, allí estuvieron presentes cuatro de los integrantes de la comisión directiva de la cooperativa Sarmiento. Allí se les leyó los cargos por los que se les imputa el fraude que ha sido denunciado por otros ex integrantes de la cooperativa. Estamos hablando de una de las causas que surgió a partir de una denuncia periodística, que fue la contratación directa de esta cooperativa, de la cooperativa de estas personas Sarmiento, que están saliendo de la Fiscalía, que es la cooperativa Sarmiento, por parte del municipio por 1.200.000 pesos para la realización de obras, y que después se comprobó, y esto seguramente lo va a comprobar la justicia, que solamente 200.000 de ese 1.200.000 fueron a los trabajadores. Exacto. ¿Dónde está el otro millón de pesos? Es lo que deberá determinar o resolver la justicia. Hay un testimonio que es fundamental en el marco de la causa, pero que también nosotros logramos desde lo periodístico, luego de la declaración en la Fiscalía. Y estamos hablando de Alfredo Zurita. ¿Quién es Alfredo Zurita? Es un ex integrante de la cooperativa Sarmiento que reconoció haber participado del primer reparto del dinero cobrado por el municipio a través de una contratación directa. Y yo recién decía, esto es una de las causas, porque se ha desdoblado en dos investigaciones desde la Fiscalía. Por un lado se investiga el fraude hacia el interior de la cooperativa Sarmiento, que tiene que ver con una administración fraudulenta en perjuicio del resto de los integrantes, pero por otro, y esto no es menos importante, se está investigando el rol de los funcionarios del Ejecutivo Municipal. Exacto. Entre ellos el intendente Juan Carlos Fernández, por haber firmado un contrato con la cooperativa por más de 1.000.000 de pesos, sin hacer licitación, sin hacer concurso de precios, y justamente llegando a esta situación que describíamos recién. Vamos a recordar, si te parece, Guillermo, el testimonio de Alfredo Zurita. Alfredo Zurita declaró en la Fiscalía, pero también habló con la otra cara y nos contaba parte del proceso del reparto de dinero hacia el interior de la cooperativa Sarmiento. Del municipio, mira, los que manejaban todo ellos también, ¿eh? Ellos lo que manejaban todo, ¿eh? Como hacer, la arquitecta esta, Parrilli, Perrilli, ¿no? No acuerdo cómo se llama, lo que era la arquitecta, Marcela, sí, era ellos que manejaban la obra, manejaban la obra ellos. Así que, Macedo, yo le digo Macedo, él no sabía que yo era miembro de la cooperativa. Él pensaba que yo era un trabajador más. Pues el otro, ellos solamente hablaban pum, 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 pero era muy abierto, ¿viste? Creo que el presupuesto que se pasó fue muy elevado, ¿viste? Para mí, manera de ver, ¿viste? Como trabajador, ¿viste? Yo sé más o menos cuánto puedo cobrar para hacer una habitación, ¿viste? Y sé lo que tengo que hacer, tengo que provocar, pintar, hacer lo que sea, y sé un costo, mano de obra y de material. Eso lo sabe, lo sé.
Pero no puede ser que otro venga y le dice, bueno, yo cobro, digamos, 5.000 pesos para hacer todo esto. Y venga otro que pase 100 y se lo dé. Eso también es. ¿Pero el precio lo puso la cooperativa o lo puso el municipio? Eso fue, digamos, ellos lo charlaron, lo fueron a las reuniones, dice que eran, que lo que yo tengo entendido, ¿viste? Porque yo me he un poquito acá en formación, ¿viste? Y ¿a vos no iba a esas reuniones? No, no, no. ¿Esa era con Maceo? Con Maceo y después la arquitecta que manejaba todo, la escuela emocionada. Que está ahí en planificación. Claro, bien, allí estaba el testimonio de Alfredo Zurita, el ex síndico de la cooperativa Sarmiento, que reconoció el reparto irregular, o por lo menos así ha interpretado la fiscalía. Por eso ha formulado esos cargos, esta administración fraudulenta. Ahora lo determinarán los jueces de qué se trata esto y si realmente los integrantes de la cooperativa han incurrido en este delito. Zurita es uno de los arrepentidos, lo dijimos así en su momento, de esta situación, que va a seguir en la justicia. Recordemos que después de estas declaraciones, Zurita fue amenazado de muerte y se fue del pueblo. ¿Entiende, vecino, de lo que estamos hablando? Una contratación directa del intendente hacia una cooperativa a dedo. Le adjudica una obra por 1.200.000 pesos por mano de obra, de la cual cuando terminan los 60 días se comprueba que se pagaron 180, 200.000 pesos a los trabajadores. La justicia está investigando dónde está el otro millón, entre quiénes se lo repartieron. Inclusive si hay algún funcionario de esta administración que participó del reparto de este dinero. Esto es lo que se está investigando. Nosotros lo que hicimos fue hacer un trabajo sobre este tema. La cooperativa, ¿cómo termine? A nosotros no nos importa, no es un problema nuestro personal, no tenemos nada personal con nadie. Lo que decimos es que la contratación que hace el intendente es donde está el incumplimiento de los deberes del funcionario y donde permite que desaparezca plata que es suya, vecino, es mía, es de los compañeros, es de todo. Eso es lo que estamos investigando. Y nosotros como medio periodístico lo que hacemos es una investigación. Punto. Si la justicia lo prueba, no lo prueba o lo deja de probar, es un problema de la justicia. Tenemos que empezar a aprender que cada uno tiene que estar en su lugar. Nosotros no podemos ser jueces de esta gente o de los funcionarios. Lo que hacemos periodísticamente es mostrar. Y esto es lo que le molesta al poder. Que expliquemos cómo gastan el dinero, dónde está. Así que me parece que esta sería la conclusión. Me quedé pensando en la frase de Julio Bey diciendo que uno de los concejales está por convicción, Manson, y la otra por conveniencia. Lo habrá dicho porque le pagaron finalmente la última cuota de las viviendas sociales a la cooperativa Sarmiento y al MOI. A la cooperativa dos. Casa Base del MOI, los 110.000 pesos que... No me quiero adelantar al final, está bien. Pero se los pagaron. Sí, sí, se los pagaron. Se autorizó el intendente. El intendente lo autorizó. Bien, chispazos entre el deliberante y el Ejecutivo, tres vetos, el veto Alonso, el veto Márcico, tres vetos del lado del Ejecutivo. ¿Qué es un veto? Quiero explicarlo en términos sencillos. El deliberante sanciona una ordenanza, va al Ejecutivo para que el Intendente la firme, para que pase directamente al boletín oficial, y el Intendente dice, no, esta ordenanza no va a salir. Por ejemplo, ¿no? Estoy tratando de explicarlo sencillo. Sí, sí. Entonces decide vetarla y vuelve al deliberante. Ese es el veto. Allí el deliberante tiene la oportunidad de ratificar, rever o dar marcha atrás con la decisión que tomó antes. Uh-huh. En este caso hay una ordenanza y en un ratito, después de la pausa, lo analizamos, que tiene que ver con la autonomía del Consejo, con la modificación del Estatuto Municipal para los empleados del Consejo y que es fundamental, dicen los concejales de la oposición, para lograr la autonomía definitiva que está en la Carta Orgánica Municipal de nuestra ciudad y que tiene que ver con la independencia entre los tres poderes, también la independencia dos administrativa. Poderes. Sí, bueno, pero en este caso entre dos. Entre el Ejecutivo y el Legislativo. Después de la pausa, los chispazos, o el cortocircuito, como le gusta decir a Laral, entre el Consejo Deliberante y el municipio de nuestra localidad.